Presentamos a los participantes del clásico Gran Zar. Con el número 1, Wolf Red Asquifar. Del rancho La Soledad de Álvarez. El entry del rancho La Soledad de Álvarez. La monta de Gaudencio de Jesús. Su compañero de entry, Hierro Asquifar. La monta de Rubén Escalona. De la cuadra San Antonio, con el número 2, Simou. Las riendas de Javier Matías Barajas. De la cuadra LS, con el número 3, Halcón. Sobre sus lomos, Luis Manuel Jiménez. Número 4, de la cuadra Famous, Heart of a Kitten. En el sillín, Miguel Ángel Rodríguez. De la cuadra Los Agaves, con el número 5, Sovereign Impact. Sobre sus lomos, José Luis Campos. De la cuadra San Jorge, con el número 6, Next Champ. Conduce Vicente Flores. Número 8, de la cuadra Santa Rita, Figrel. Las riendas de Luis Alberto Contreras. Y de la cuadra Latina, con el número 9, Wine Manners. La monta de Francisco Guerrero. Son los contendientes del clásico Gran Zar. 6 furlongs en el recorrido. ¡Suerte para todos! Arranca el clásico Gran Zar. Por el centro se está moviendo Heart of a Kitten al parejo de Halcón. Pegado al riel está avanzando Wolfred Asquifar. Con una ligera ventaja está defendiendo la primera posición sobre Sovereign Impact. Más atrás está corriendo Hierro Asquifar. 22 3/5 en el primer cuarto. Hasta el momento comandando la carrera, Wolfred Asquifar está sacando ya 4 largos de ventaja sobre Sovereign Impact, que ha perdido impulso. Wolfred Asquifar dominando hasta el momento, se pega al riel cerrando el recorrido en la curva. 46 4/5 en la media milla. Wolfred Asquifar aguantando el embate de su compañero de cuadra, Hierro Asquifar, con Rubén Escalona. Hierro Asquifar hasta el momento aventando el resto, está adelantando. Hierro Asquifar se lleva el clásico Gran Zar. Ya ingresa al círculo de ganadores con el número 1A, Hierro Asquifar, potro colorado de 3 años, criado en Estados Unidos. Pertenece al rancho La Soledad de Álvarez. Entrena Adán López Alejandre. La monta ganadora de Rubén Escalona, que se lleva en la 22ª edición del clásico Gran Zar. Que a pesar de la lluvia, del tiempo, no hay pretexto para celebrar. Muchas felicidades al rancho La Soledad de Álvarez, a Hierro Asquifar y, por supuesto, a Rubén Escalona. Para triunfos como este, para fechas como esta, vale la pena mojarse. ¡Felicidades!
para premiar a los ganadores. Nos acompaña en el círculo de ganadores el señor Alejandro Valencia, representando a la Asociación de la Nueva Agrupación de Caballistas. Gracias por acompañarnos, Alejandro Valencia. Bienvenido al Hipódromo de las Américas.